Cataluña. Soy madre de tres hijos. Trabajo como mediadora y estudio ciencias políticas a la Universidad de Girona. Como miembro del Centro Oro África, estoy muy feliz porque es un honor y un privilegio asistir a la presentación de la Fundación Mujer por África en Barcelona, en presencia de autoridades y personalidades tan importantes para este país y todas las personas presentes en esta sala. Pero también es para nosotros una ocasión para decir y gritar que estamos aquí, presentes, y estamos haciendo un trabajo impresionante a través de las asociaciones de mujeres y a título personal, que a veces no se ve ni se habla, ya que las veces que nos menciona es relacionada muchas veces con mala noticia. Sin duda, la mujer africana, que representa el 50% de la población, es un motor indiscutible de la economía del continente. Se ha visto que cuando una mujer tiene trabajo, está bien, es toda la familia y toda la comunidad que está bien. Por eso, si las mujeres decidieran de parar sus actividades, toda la economía africana se pararía. Y pienso que en un contexto actual de tensiones económicas, políticas y endémicas, somos la fuerza, la esperanza, la oportunidad, la solución al desarrollo económico de nuestro continente. Y para acabar, creo que hay que haber más iniciativas como las de Fundación Mujeres por África entre las personas más poderosas y más influyentes del planeta para ayudar a otras mujeres, por ejemplo, mujeres de Pakistán, mujeres aquí a Cataluña, mujeres a India, porque las mujeres somos el motor indiscutible de la sociedad. Gracias. Hi ha moltes dones que han arribat des de fa 40 anys, 30, 20 anys, i continuem lluitant, sobretot el reconeixement, la visibilitat, perquè jo crec que a Catalunya ja no podem dir que som bebès respecte a la immigració, perquè si hi ha gent que han tingut fills, aquests fills han tingut fills, o sigui, som abuelas que tenim nets nascut a Catalunya de pares també catalanes. Llavors, la visió que som immigrants, la visió que som nouvingudes, jo crec que hem passat l'etapa de ser nouvingudes, sinó que formem part de la societat catalana. Formem part del camí, del canvi social de Catalunya. Hem viscut, hem passat a ser agent de rebre, ara som agent pel canvi. Estem utilitzant el motor, el que tenim com a identitat de lluita, de no rendir-nos, de tirar endavant, perquè això és el que sabem. Si nosaltres ens juntem, donem la mà, tirem endavant, podem acabar amb la injustícia sobre les dones, perquè no es pot maltratar les dones quan realment som nosaltres que tirem el país endavant de qualsevol lloc del món. I dones, com ha dit Siret, us crido, tant dones africanes com europees, hem d'anar juntes. No hi ha una separació, no podem discriminar-nos. Si fan mal a una dona, ho estan fent a totes les dones. El cas d'aquesta maltrata, violència, mutilació genital femenina s'ha d'acabar perquè tenim dret de ser digna, tenim dret de la salut reproductiva, la salut física i psíquica. Moltes gràcies.
entusiasmo a cualquiera que se acerque a él y comprenda la grandeza de la dignidad, el valor y la entrega de las mujeres africanas, a las que desde la Fundación Mujeres por África hemos decidido acompañar ante los retos y desafíos que tienen que enfrentar. ¿Saben ustedes que durante la última década África ha crecido una media de más del 6%? ¿Que ha seguido creciendo pese a la crisis y que va a seguir haciéndolo en los próximos años? ¿Saben ustedes que el Fondo Monetario Internacional predice que en los próximos años 7 de las 10 economías que más crecerán en el mundo estarán en el África subsahariana? ¿Saben que es un continente que atesora un 30% de los recursos minerales mundiales y en el que el 70% de la población tiene menos de 30 años y que cada año aporta al mercado laboral 7 millones de jóvenes? Miremos donde miremos: comercio, inversiones, pesca, inmigración, seguridad, relaciones académicas y culturales. Esos 13 kilómetros del estrecho son cada vez más estrechos y deben servir a su vez para que España mire de frente ya a África y haga de puente, de punto de encuentro entre África y América Latina, donde el mundo de la afrodescendencia supera ya los 300 millones de habitantes. Y es que la gente, cuando viaja a África, cuando conoce África, queda fascinada por esa tierra, por su paisaje, por su historia, como cuna que es de la humanidad, y sobre todo por sus mujeres, porque es sabido que son las mujeres africanas las que están sacando adelante el continente. Es sabido que cuando se apoya a las mujeres africanas, se apoya a las sociedades africanas en su conjunto, porque las mujeres africanas producen el 80% de los alimentos, porque las mujeres africanas mantienen el 40% de las familias, porque gestionan el 90% de la economía informal, porque constituyen el 30% de los parlamentos, porque son agentes de paz y seguridad. Y porque las mujeres africanas, las mujeres del África subsahariana, y seguro que este dato les sorprende, constituyen el 70% de las personas del mundo que hacen comercio transnacional. No hay mejor manera de conquistar voluntades, de ir sumando adhesiones a este proyecto, que mostrar a África y a sus mujeres. Porque África es todavía la gran desconocida, y cuando se la conoce, les aseguro, fascina y atrapa. Porque hoy las mujeres, en todo el mundo, aquí también, aquí, allá, en África, las mujeres no solo confiamos en nosotras mismas y en nuestras posibilidades, sino que atesoramos ese elixir mágico de la confianza que lo mueve todo y lo que significa todo en este mundo. Porque sin confianza no hay convivencia. Donde las mujeres están y participan, allí donde las mujeres cuentan y deciden, allí donde las mujeres invierten en la política, en la economía, en la empresa, en las artes, en el mundo académico, en igualdad de condiciones que los hombres, las cosas mejoran. Mejoran muchísimo, pero son datos ya que están ahí. La sociedad avanza porque la igualdad es el principal factor que tenemos para crecer. Y así lo demuestran todos los indicadores de desarrollo humano. Las sociedades más iguales y más cohesionadas están a la cabeza. Si las madres cursan educación secundaria, la mortalidad infantil desciende un 30%, un 30% de pasar de estudios de primaria a secundaria. Y si las mujeres que cultivan la tierra acceden a los recursos y a las herramientas a las que tienen acceso los hombres, entre 100 y 150 millones de personas en todo el mundo dejarían de pasar hambre. Es un dato de la FAO, no lo digo yo, lo dice la FAO, está muy estudiado. Sí, señoras y señores, la igualdad salva vidas. La igualdad mejora la vida. En África, donde tantos países están construyendo, fortaleciendo sus instituciones públicas, una tarea a la que siempre estará dispuesta a contribuir la fundación que presido, es particularmente importante que ese pilar insustituible y esencial que es la igualdad se asiente de manera firme y segura. Es particularmente importante que las mujeres estén, participen, representen, decidan, lideren, piensen, creen, que tanto en el espacio privado como en el espacio público ostenten definitivamente la condición de ciudadanas, con iguales derechos y oportunidades. Porque cuando las mujeres prosperan, prosperan los hijos, las familias, las
comunidades y los países. Creo que hemos podido tener el mejor ejemplo con la intervención de las dos mujeres que han hablado, de las dos amigas africanas, Fatou y Sira, que constituyen una buena muestra de las mujeres africanas que viven en Cataluña y a las que merece de verdad la pena conocer y valorar, porque como han podido comprobar, aportan, además de un gran talento, una enorme riqueza y pluralidad, aportan una valiosa nueva perspectiva desde la que ver las cosas a una Cataluña que en este planeta interconectado y abierto que es hoy ya nuestro mundo, debe enorgullecerse de ser tierra de acogida, de ser enclave cosmopolita de diversidad y convivencia integradora. Hay un proverbio etíope que dice que introducir el espíritu de otras personas en nuestras vidas nos da más ojos para ver y nos permite superar nuestros límites. Y es verdad, en Mujeres por África hemos comprobado que a través de los ojos de las mujeres africanas se multiplica nuestra amplitud de miras. A través de su mirada llegamos a ver más lejos y a ver más, a ver lo que no acertábamos a ver ni entender. Desde que nació la Fundación, hemos mirado con las mujeres, a través de sus ojos hemos roto barreras y límites, tópicos y estereotipos, y hemos visto otra realidad, una realidad distinta, que ha ensanchado nuestro mundo y lo ha llenado de las alegrías y las penas, de los anhelos, los desafíos, de los días y de los sueños de África y de sus mujeres. Y hemos comprobado que merece la pena. Merece la pena vivir y mostrar esa realidad. Con la exposición que hoy abrimos queremos compartirla con todos ustedes. Tot está per fer y tot es posible. Com diu el poeta Miquel Martí Pol, invertiré el bell color amb amor y llegaré en solemnes a la historia. Muchas gracias. Oh.
Ya ahora mañana. Coco.